101 Televisión, vamos a ver la primera pelea, matada a la distancia de 4 asaltos, con el límite de peso de 60 kilos. José Torrisco, desde España, con una pelea ganada, una pelea perdida y un nulo, se enfrenta a Mikel Gogebashvili, un georgiano que viene nada más y nada menos con 32 peleas, 16 ganadas, 6 de ellas por la vía del KO, 16 perdidas, 9 KOs y ningún nulo. Tenemos nuestra primera pelea en breves. Buenas noches. Buenas noches, Ronnie. Gonzalo. ¿Cómo Buenas estamos? Noches, 101 Televisión. Buenas noches, Benalmádena, Holiday World, Planeta Boxeo, aquí otra vez. Estamos otra vez, nos hemos desplazado. No paramos ni en agosto, Gonzalo. No paramos ni en agosto. Lo nuestro es hacer boxeo. Hacer boxeo, que sea en agosto, que sea… Y con esta calidad. Magnífico sitio. Gracias a 101, una vez, por permitirnos, pues eso, darle este evento a todo el mundo, ¿no? La verdad es que Marbella es un sitio incomparable. Benalmádena, el Hotel Holiday World, al que tenemos que ser súper agradecidos. Nuestro tercer año ya aquí. Tercer año y una televisión como 101 Televisión que nos apoya. Exacto, exacto. Esto es increíble. Magnífica velada, magnífico cartel. No hay, colgado el no hay entradas. Ahí está colgado el no hay entradas, efectivamente. La respuesta magnífica de este público. Respuesta absoluta, bueno, es que se presta, esto es precioso, José. La verdad es que aquí da gusto, frente al mar, magnífico, una temperatura agradable. Magnífico, Nacho Gutiérrez, el speaker. Nuestro Nacho Gutiérrez. La elegancia en persona y además con esa voz que traspasa fronteras. Absolutamente, es el speaker de moda hoy. Bueno, pues José Torrisco, no, nuestro primer combate, ¿no? Hombre, ¿qué decir de José, no? Pues que tenemos un cariño especial. Que tiene boxeador de Marbella. Boxeador de Marbella, está su tierra, pero tiene enfrente a un rival complicado. Viene con 32 peleas el georgiano y Gogebashvili, que tiene un difícil apellido y además, según parece, viene a. Sí, sí, un boxeador, la fiesta. Un boxeador experimentado. Bueno, José está, pues eso, en una etapa de cara o cruz. Tiene que echar para adelante su boxeo a base de victorias. Y bueno, el rival de esta noche no tiene por qué ser un escollo para que sigamos creciendo, yo creo, ¿no? Creo que además que, bueno, José con ese boxeo tan bonito que tiene en línea. Con ese boxeo tan bonito que tiene en línea y con su envergadura debería plantear una pelea un poquito en la distancia. Tiene más envergadura que el georgiano, tiene muy buenos desplazamientos Torrisco. Ese es su boxeo, José. El boxeo de Torrisco es en línea, es un boxeo de calidad, un boxeo de movimiento. Tiene que imponerse por ahí. Es un boxeador con muchísima clase. Le vimos hace muy poquito contra Víctor Villanueva, que hicieron una muy buena pelea. Hicieron una excelentísima pelea. Firmaron un nulo. Sí, que se la hicimos nosotros, de hecho. Nosotros, efectivamente, en el homenaje a Chato Benítez. En Marbella. Que desde aquí le mandamos un fuerte desde abrazo. Desde aquí le mandamos un abrazo siempre, grande a Chato, que además está por aquí. Le he visto en vestuarios. Bueno, pues estamos a puntito de empezar. Ya salen los primeros guerreros. Pues sí, ya están en camino. Por ahí vienen. Hablamos de 32 peleas, ¿eh? Sí, es un boxeador muchísimo más experimentado. Decía Íñigo Herbosa, el matchmaker de MFZ, que aún siendo un boxeador experimentado, entendía que su boxeador tenía que dar la campanada esta noche, tenía que conseguir la victoria. Y bueno, eso es lo que esperamos. Tiene pelo en todos los sitios, menos en la cabeza, el hombre, ¿no? Señoras y caballeros, su rival en la noche de hoy le llaman Puño Puñito y tenemos, para todos vamos, nosotros, queridos. Me imagino que intentará trabajar a la media corta. Le va a intentar romper un boxeador con menos envergadura. Vamos a ver a Torrisco, que está entrando. Jueces Iñaki Conejero Ares y
y Jonah. Ah, ok. Y el árbitro también es Jonah. De Planeta Boxeo a Evox, recordándote el mejor boxeo. Gracias a nuestros compañeros por llevarte el nombre. La cuadra de MGZ. Nuestro Chuchi del Valle por aquí. Un auténtico lujo. Un auténtico bueno, lujo. Mira, auténtico ahí está Antonio, lujo, ahí está Antonio Benítez. Auténtico de lujo la esquina de Torrisco. Ahí está Antonio Benítez. Auténtico bueno, esquina de lujo, ¿no? Ahí está Puño. Esquina roja, con un peso de 50. Boxeador muy fino siempre. Con buenos desplazamientos. Boxeador muy elegante que no ha encontrado la suerte en el boxeo profesional, sí. No ha explotado. Le falta explotar. Pero estamos hablando de un tío de muchísima calidad. Y bueno, esta noche es una oportunidad más después del nulo con Villanueva. Se quedó ahí un poco de resquemor, ¿no? Porque sí, tenía que haber ganado en su casa. Él se vio ganador. El nulo. Fue una pelea muy equilibrada. Sí, la vimos y la revimos. La vimos y la revimos y fue una pelea muy equilibrada. Y bueno, pues. Tuvieron su momento, se tiene que salir José Torrisco hoy. Vistiendo pantaloncillo rojo, listas doradas. Bueno, pues primer asalto. Va a empezar el primer asalto. Viene Torrisco con un calzón precioso, rojo, negro, gris. Torrisco ha regalado un kilo, ¿eh? Porque el límite lo tenía en 60. Ha regalado un kilo. Yo creo que ha regalado un kilo. Bueno, pues otra oportunidad para José. Esta también es su noche, sin lugar a duda. Y bueno, empieza lo bueno, señores. Se empieza pues sí, el boxeo. Boxeadores al centro del ring. Se echa de menos un entrenador al lado del georgiano. Sí, se echa de menos, claro que se echa de menos. Todo listo. Esto viene con lo puesto, ya lo sabes. José Puño Torrisco, el mejor boxeo en Holiday World. Bueno, pues empieza la pelea. Primer asalto, señores. Primer asalto. Suena la campana. Primer asalto. Va, José empieza como siempre, con la izquierda por delante. Trabajando movilidad, sí, adelante. Marca la distancia. Bueno, hoy es un 8. Hoy tiene que darlo todo. Está clarísimo. Ah, se mueve bien, creo que no. Hablamos de boxeador. Ah, le quiere montar la bronca. No es el momento, tiene que cerrarse bien. Dale con un gancho ahí. Y tiene que recibirlo con un gancho en las cuerdas. Se ha resbalado, no hay caída, sí, no hay caída. No, lo que pasa es que precisamente lo hablábamos con MGZ, que no sabían muy bien si era diestro o zurdo, porque se andaba cambiando siempre. No se le ve especialmente, pues eso. Muy avispado, pero pues sí, cambia de. Habla varios idiotas este. Boxeador peligroso, ya tiene. Sí, bueno, está tirándolo todo. José no se debe enfrascar, José tiene que meter la mano izquierda, repetir con la derecha detrás, eso es. Muy bonito, eso es. Pero no quedarse. Es muy bonito verle en guardia ya, José. Pero ves, están entrándole manos que no deberían. Tiene que repetir. Eso, la otra, la doma, la doma. Siempre hay que moverse. Sí, porque está atrás. Vamos, vamos. Y está fijo ahí. Claro. Golpe al hígado. Sí, pero distancia. Sí, porque si no, no tiene recorrido. Claro. Un poquito de distancia, eso es. Esa mano aumentada ha sido buena. Te va a durar aquí minuto y medio. Yo le veo de este. Sí. Ha salido con una reona, a ver si. Este está de vacaciones en Torremolinos. Sí. Está trabajándole bien, está trabajándole, sí, muy mano bien. Mano al bazo, mano al hígado, toque sí, arriba, tiene, sí, tiene toque, tiene algo de sangre, no sé si es en la nariz. Sí, pero no viene con nada. Sí, no viene con. Ha pegado una reón ahí al principio. Pero no. Pero hay que cambiar el ángulo. Cuidado, sí, porque sí, en ese momento tienes que dar fijo, abajo, te mete una mano, claro. Te mete un crochet. ¿Qué es lo que va a pretender? Lógicamente. No, claro. Tú tienes pocas balas y las vas a utilizar en el momento. Buah, no pues está, nada, este. Ahí está apoyado sobre las cuerdas. No tiene nada, se le ha cortado la pelea. Se acabó la pelea. Estaba en el primer asalto. Estaba técnico, bueno, parada del árbitro, la verdad es que de parada, no estaba contestando. Llevaba 30 segundos. No había nada, lo que no hay es que pagarle a este. Pero la verdad es que esto desmerece.
Claro, no porque además desmerece el combate del rival, ¿no? Absolutamente, ¿no? Y además hay una cosa, me imagino que Puño habrá hecho su preparación, habrá tenido sus 12 semanas, habrá, ¿sabes? Para llegar a una pelea en las más óptimas condiciones y de repente tienes enfrente a un boxeador que no te da guerra y que no te da combate y que te desluce, en definitiva, porque un boxeador que no te da guerra en el combate te desluce la pelea, ¿no? Claro. Al final, ¿no? Además, Torrisco, lo decíamos, tiene que hacer asaltos. Bueno, esta victoria le viene muy bien a José Torrisco. Pues eso, tiene los tres colores. Bueno, señoras y caballeros, ese pues ahora vamos a tener dos uno. De la noche. Recuerda que esta manos aisladas, los golpes abiertos. Muchas sorpresas. Muy serio, en cualquier caso, muy serio. José Torrisco. Sí, no entra en su juego. Un luchador precioso. Técnica y tácticamente es muy bueno. Muy bueno. Y además es muy bonito verle boxear. No ha tenido la suerte que tenía que haber tenido. Pero le queda mucho a José Torrisco si quiere. Y bueno, tenemos un ligero ahí. Bueno, increíble el complejo. Increíble la realización de 101. Brutal. Magnífico. Desde aquí, darle las gracias a 101, a todos sus televidentes. Estamos en directo en Holiday World, en Almadena. Increíble la noche que vamos a vivir por delante. La verdad es que nos ha dejado un poco fríos este. Sí, nos ha faltado un poquito de batalla. ¿A quién tenemos ahora? ¿Quién nos viene? Reinaldo Cajilda, Costín y John. Reinaldo Cajilda, que sabes que tiene 60 peleas, nada más y nada menos. Y que además había pasado 3 kilos. O sea, ayer llegó con 3 kilos de más. Tenía el límite en el 60 y vino en 63 y pico, ¿no? Y se puso a correr el hombre y estuvo corriendo ahí una hora y pico y al final se arregló el tema. Al final se arregló, entró en peso y bueno. Pero eso le puede pasar factura hoy. Si tú deshidratas 3 kilos. Debe pasar factura hoy. Tú deshidratas 3 kilos para una pelea. Eso le debe pasar factura hoy porque ya sabemos lo que pasa con estas cosas, ¿no? Y enfrente tiene a Costin. Costin, que la verdad es que bueno. Tiene a Costin, un boxeador que necesita victoria, un boxeador que ha tenido diferentes suertes. Empezó muy dubitativo, empezó perdiendo, sí. Empezó con un nulo y luego lleva 3 peleas ganadas. Pero es un boxeador que va en subida. Es muy trabajador, es un boxeador que va hacia arriba y es un boxeador que hoy viene a ganar y que el que quiera ganarle hoy a Costin va a tener que trabajar. Además, pero que mucho. Además reside en Marbella. Además es de Marbella, Costin. Señoras y caballeros, el resultado de este combate, vencedor por KO técnico en el primer asalto, el viernes desde Marbella, él es José Puño. Excelente, si no excelente victoria, importante victoria. La verdad es que después de venir de un nulo, ese empecé dubitativo, pues bueno, ya tienes una. Llevas por delante en victorias. Sí, necesitaba esta pelea y nos va a decir unas palabras. Unas palabras para toda la gente que hoy está viendo boxeo en Holiday. Lógicamente para él es como su segunda casa. Lo vimos después de un combate apretado en la última velada de homenaje a Antonio El Chato Benítez. José, muy buenas noches y para ti. Mucha emoción poder venir de nuevo aquí a Holiday World. Solo quiero agradeceros a todos los que habéis asistido aquí, a todos mis amigos, todos mis asistentes, compañeros, entrenadores. Os lo dedico a todos, ¿vale? Pues se ha emocionado. Sí, se ha emocionado, efectivamente. Era una pelea importante para él, ya lo delante de su gente. Lo veníamos diciendo. Era importantísima esta victoria. Y bueno. Thank you.